proyecto, que eso es lo que hace que esta vaina crezca y que siga cada día sacando nuevas cosas. Es un placer estar aquí presentando a la agrupación Engram, que hoy lanza su nuevo álbum, Inner World. Aparte de que es darse cuenta que no se está solo en este medio, sí, y que pues la lucha también es valorada por mucha gente que está en este medio luchando por esto. Digamos, contamos con el apoyo de la Biblioteca Nacional, que fue un gran aporte poder lanzar el disco acá, con el apoyo de Cuatro Cuartos, que fue el que colocó pues toda la logística, todo el sonido, y pues nos dieron la oportunidad de sacar el disco acá y lanzarlo gratis para la gente, que era como un regalo, y la intención que teníamos, o sea, compensar esos años de apoyo que han tenido con el grupo, y no solo siempre esperar el pago de una boleta y el pago de un disco, sino también tener un detalle con la gente. Pues fue... pistas, porque llevamos algún tiempo perdidos de la escena, y es tal vez la demostración de que Engram sigue vigente, Engram sigue haciendo música y proponiendo, ¿no? Entregando lo que somos, que es lo que sentimos, lo que hacemos a diario, y es retornar, ¿no? Es volver, y con un nuevo sonido, con nuevas cosas para la gente. Después de años de espera, aquí estamos nuevamente con nuestro nuevo álbum Inner World. Después de No Hay Doble Realidad, escapará al interior, va a salir nuevo álbum de Engram por fin. Y esto es para ustedes, de verdad, con el corazón como siempre, y con el alma como siempre lo ha hecho esta banda. Esto es para ustedes, y esto se llama I Deny The World. Propuesta acá por la banda, y la idea fue tomarnos este espacio, que es la Biblioteca Nacional, para presentar el lanzamiento del disco, que pues como todos nos pudimos dar cuenta está muy bueno, y seguir aprovechando este espacio también para que vengan otras bandas, para que el público pueda seguir viniendo, y como decía Henry, pues para darnos cuenta de que hay mucha gente que está trabajando por esto también, sí. We'll be right back.
gente que asistió al evento puede conseguir el CD la próxima semana en otro evento que va a haber de entrega de CDs, una especie de fiesta, de reunión, pues celebrando el lanzamiento. Y la demás gente puede conseguirlo en las tiendas especializadas, con nosotros en MySpace, en Facebook, en las páginas oficiales de la banda. En Cuatro Cuartos también vamos a tener, lógicamente, la distribución del disco, que es una empresa que nos ha empezado a ayudar mucho, y es una empresa que ha ayudado bastante a la escena nacional, a la escena local. Yo creo que sin este tipo de empresas es imposible de pronto que esto crezca, ¿no?, y se desarrolle. Desde hace unos 12, 14 años se comenzó con la idea, la comenzó Henry. Entonces la idea fue un proceso duro, bajones terribles, pero se han sacado ya hasta el día de hoy 5 trabajos. Entonces ya hoy estar todavía en el 2010 tocando y todo, quiere decir que pues es algo muy sincero y que realmente se hace con honestidad y con corazón, que es lo importante. Ok, bueno, y la participación. Porque no saben cuánto valen. No pierdan sus lágrimas. Chao.